tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo, bienvenidos a esto que es Checo Sport. Y el día de hoy nos encontramos en el Junior NBA Draft, donde les voy a platicar rapidísimo qué es. Es un torneo donde 30 escuelas en su rama varonil y femenil van a jugar un torneo en el cual pues están viviendo una experiencia totalmente como si fueran jugadores profesionales de la NBA. Así que vamos a vivir el draft, vamos a ver qué equipo les va a tocar defender a las escuelas, a ver qué playera es la que van a tener que portar durante todo el torneo y pues obviamente ver fechas, premios, todo lo que se pueden imaginar, ¿sale? Entonces yo soy Checo, bienvenidos a esto que es Checo Sport y vamos a ver qué nos van a sorprender este día. ¡Vámonos! Conocidas, qué gusto verlos aquí un sábado temprano. Bienvenidos a todos los entrenadores, jugadores, padres de familia, qué bueno que están con nosotros un año más en este Junior NBA Draft 2018. De esta manera, cuando vayan subiendo, les vamos a ir mencionando qué equipo de NBA va a estar representado con cada escuela de México y de Monterrey. Tomaremos unas fotos, unas gorras para cada uno de los jugadores del equipo. Serán representados aquí cuando vengan el equipo por el entrenador y por el capitán. Y pasaremos a las urnas que tengo del lado izquierdo. Como verán, tienen unas pelotitas dentro. Cada urna es una de las divisiones. La manera en la que lo hacemos es 5 equipos, 5 colegios van a estar en cada división. Y dentro de esa división jugarán un round robin, ese es el formato. Todos contra todos. El primer pick de este Junior NBA Draft 2018, donde el equipo de los Boston Celtics elige a Instituto Cumbres México. ¿Dónde está el Cumbres México? El chiquito fuerte, porque les toca estar con Kyrie Irving. Ya vienen de regreso muchos jugadores. La tradición es ser parte de la familia Celtics. Vengan al escenario. Increíble el formato, se ve muy profesional, es muy parecido a lo que es el formato profesional del draft de NBA. La verdad, yo creo que como fanático y como soñador de este deporte, el pasar al escenario, vivir la experiencia, que te den el uniforme, la gorra, creo que está increíble. Pero pues, ¿qué les digo, compañeros? Sigan viendo y sigamos disfrutando de este draft. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes qué felices? Tal? Bien contentos. Está padre, ¿no? Está increíble. Les platicaba que se siente como literal como una profesional. O sea, sí, creo que es el sueño de todo niño algún día llegar, obviamente, pero esto es como el pre y hasta soñado, ¿no? Igual, y ojalá y alguno llegue el día de mañana, nunca sabe. Pero increíble. Sí, eso es la idea, es crear esa emoción. Ya el día de mañana lo iremos creciendo más, poco a poco, pero eso es la idea. La está increíble, muchas felicidades por hacerlo. Welcome to Junior NBA Mexico. Please have fun and remember to compete as hard as possible. ¿Qué tal, juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y nos encontramos en el Junior NBA Draft con Raúl Zárraga, que es director de NBA México. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Un gusto saludarlos. Estamos muy contentos porque queremos que nos platiques qué onda, qué es esto, Junior NBA. Platícanos, ¿qué nos cuentas? Híjole, mira, esto es un proyecto que hemos tratado y hemos venido haciendo desde hace ya muchos años, pero hasta la temporada pasada empezamos ya en forma bien. Y ahora, bueno, es la segunda temporada que lo estamos haciendo y es una plataforma, un torneo de básquetbol, desde luego, pero más organizado, más profesional. Lo que queremos es ofrecerle a todos los jugadores y a las escuelas un formato de competencia de los niveles más altos para que los jugadores
pues se puedan probar contra los que quieran, ¿no? Yo escucho siempre a los chavos decir que quieren jugar contra los mejores, siempre se quieren probar, y aquí es precisamente la plataforma en donde lo estamos logrando. Es ahorita estamos haciéndolo nada más en la Ciudad de México, pero la idea es que nos vayamos a nivel nacional, porque sabemos que todo el talento está en todo el país, ¿no? Y créanme que estoy muy consciente y siempre consciente de eso, y escucho mensajes de los chavos de, oye, es que acá en Sonora, también en Baja California, lo sé. Y es un proceso en el que vamos a ir expandiendo este proyecto, les pido paciencia, pero bueno, de eso se trata el Junior NBA. Pero también se trata de transmitir esos valores, de transmitir esa idea, esa imagen a los jóvenes que el deporte te puede ayudar a ser una gran persona en el mundo, y además de que te enseña a convivir con tus amigos, te enseña a tener una vida saludable, a estar orgulloso de que estés de tus papás de ti. Es una excelente manera de poder demostrarte pues, todo, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y eso es Junior NBA. Oye, Raúl, y por ejemplo, ya vivieron el año pasado la experiencia. Este año, ¿qué esperan de diferente o qué esperan lograr como metas, objetivos? Pues mira, ahorita simple y sencillamente ya son el doble de escuelas. Nuestro objetivo ya se cumplió el año ahorita. Bueno, ahorita este escenario pues te lo dice todo, ¿no? Era la vez, pues ya duplicamos la asistencia. Los objetivos ahorita es precisamente asegurarnos de que el torneo salga como debe de salir, que esté bien organizado, que sea una experiencia increíble para padres de familia, para jugadores y entrenadores, tanto las clasificaciones como la final. Esa es nuestra prioridad. No van a haber muchas sorpresas más que pues la emoción, ¿no? Ya que tengamos esa plataforma bien hecha, sigue el siguiente paso, poco a poco. La idea, lo ideal, sería que ya estuvieran un equipo representando a cada estado y que el día de mañana pues podamos hacerlo a nivel nacional, quizás en Monterrey, quizás en Guadalajara, quizás en Baja California, en Quintana Roo. Esa es la idea, ese es nuestro sueño, ¿no? Entre otros. Oye, y aprovechando que tenemos aquí, obviamente, ¿qué le espera a México por parte de la NBA? ¿Qué más espera para México? Bueno, los juegos que ya les anunciamos. Estoy muy dedicado ahorita al proyecto del equipo en México de G League, que pues sería el siguiente gran paso, sería el primer país, sería la primera vez que la liga expande un equipo de la G League a nivel, en la historia de la NBA, y sería México el elegido, ¿no? Muchos proyectos, la academia, el NBA LATAM Academy, en donde jugaron ayer, por ejemplo, estos 12 chavos, bueno, obviamente la selección, contra el Tec de Hidalgo, y ganaron a un equipo universitario. Y estos son chavos de 14 años. Y allá son hasta de 25 años. Entonces fueron las dos academias, la Academia NBA y la Academia CONADE. Entonces se ha hecho una muy buena alianza con ellos. Y pues sigue desarrollar talento, plataformas, juegos, eventos, todo lo que la afición se merece, que es mucho. Raúl, te agradecemos muchísimo. Ya lo saben, juego amigos, no se lo pueden perder. Raúl, ¿algo que más que quieras agregar? Nada, pues muchas gracias por vernos, por escucharnos y por seguirnos. Gracias. Gracias, juego amigos, y sigan aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Amigos, ya lo vieron, el draft estuvo bastante, bastante bueno, bastante interesante. Yo creo que la experiencia que viven cada uno de los jugadores, el saber a qué equipo van a tener que representar, además del nombre de su escuela, pues creo que es maravilloso. Así que ya lo saben, no se lo pueden perder, estén muy atentos a todas las redes sociales de NBA Mix, así los pueden buscar en Facebook, YouTube, en Instagram, en todos lados, para que chequen los resultados de los partidos, cómo van las eliminatorias y quién será el campeón de cada una de las conferencias, ¿vale? Pues esto ha sido todo por hoy. Yo soy Checo, esto fue Checo Sport y nos vemos hasta la próxima.